Hola amigos, buenas tardes. Desde Ginebra les transmite Juan Gasparini. Nos vamos a referir hoy a lo que se llama en el Sistema de Protección de Derechos Humanos en la ONU el Examen Periódico Universal. Cada uno de los 193 estados que constituyen la ONU tienen la obligación de presentarse una vez cada 5 años a este tipo de examen. Es un examen entre pares, es decir, que el país examinado comparece ante los demás países que le hacen observaciones y recomendaciones para mejorar los derechos humanos. Pero solamente intervienen los estados. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales que representan a la sociedad civil y que representan a las víctimas, particularmente de violaciones de los derechos humanos, vienen a Ginebra para sensibilizar a los países que le tienen que hacer preguntas o recomendaciones al país examinado. Entonces, tenemos representantes de dos ONG que han venido aquí a Ginebra, Gloria Cariaga, de tu ONG Fundación Arcoiris. Tú te encargas de problemas de género, puede ser. ¿Nos podías explicar brevemente cuáles son los fundamentos de tu organización y cuáles son las ideas, las recomendaciones que le están sugiriendo ustedes a los demás estados que hay que hacerle a México? Bueno, mira, nosotros, la Fundación Arcoiris, trabaja en favor de los derechos de las personas que son discriminadas por su orientación sexual, por su identidad o expresión de género. Como sabes, estas dos dimensiones son dos dimensiones que constituyen la identidad misma de las personas, pero muchas veces está en cuestión. Realmente es válido tener una orientación sexual que no tenga que ver con la normatividad, con lo que la mayoría de las personas supuestamente tienen, o con las definiciones de género que una persona con la que una persona misma se identifica. Entonces, esta discriminación que enfrentan las personas por su orientación sexual o su identidad de género les coloca en una condición de vulnerabilidad tan grave que atenta contra su dignidad y contra su vida. Nosotros, desde el examen periódico de 2018 que le hicieron a México, identificamos 7 recomendaciones que se hicieron al gobierno de México para que fortaleciera la protección de los derechos de las personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y trans. Sin embargo, nosotras no vemos realmente un avance. Por lo contrario, en las últimas fechas hemos visto un incremento en las cifras de asesinatos, sobre todo contra mujeres trans. Y esa es una de las preocupaciones más importantes que traemos a este examen. Es decir, México ha sido calificado como el segundo país en el mundo en crímenes de odio, sin embargo, contra personas LGBT. Sin embargo, pareciera que el gobierno no le preocupa esa posición y no desarrolla acciones realmente para acabar con ello, ¿no? En los últimos tiempos hemos visto también el incremento de cifras sobre desaparición de personas LGBT. Y entonces eso pues nos llama la atención de que en lugar de que vayamos avanzando en que las personas tengan mayor seguridad con respecto a su dignidad y su vida, pues vemos el incremento de cifras en las que las personas están perdiendo la vida. Entonces, nosotros tenemos un observatorio nacional de crímenes de odio contra personas LGBT, en donde somos 64 organizaciones, y más recientemente formamos una red de organizaciones que hacen incidencia internacional por los derechos LGBT. Entonces, 4 de esas organizaciones estamos acá y elaboramos un informe entre toda la red, estas dos redes del observatorio y de incidencia, para presentar cuál es la situación que las personas LGBT están enfrentando en el país. No solamente con respecto a la violencia, debido principalmente a una fragilidad en el sistema jurídico que tenemos en el país, sino también por la falta de política pública que cambie el panorama de la vida de las personas LGBT y que el gobierno empiece a desarrollar política pública que realmente garantice la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, los derechos básicos que las personas tenemos para nuestro desarrollo. ¿Es correcto decir que sería saludable que existiera, si es que no existe, un registro, por ejemplo, de personas LGBTI para que esta situación de impunidad, digamos,
tenga de algún modo un observatorio que siga mirando lo que está ocurriendo. ¿Hay registros? Bueno, desafortunadamente, precisamente el registro de crímenes contra personas LGBT está en las manos de las organizaciones, porque la categoría LGBT o de orientación sexual o identidad de género no existe en las instituciones formales. Solamente la Comisión Nacional de Búsqueda lo incorporó hace 2 o 3 años, pero no, nosotros no miramos que haya un registro permanente que permita realmente visibilizar por qué se dice que México tiene el segundo lugar a nivel mundial y cuáles son las condicionantes que generan eso. O sea que hay desapariciones, hay marginación, hay un clima de impunidad. Exacto. O sea, esta debilidad, vamos a decir, que tiene el sistema jurídico, favorece la impunidad, la corrupción, ¿no? Y entonces, pues, la limita de manera muy importante el acceso a la justicia para las personas. Muchas gracias. Entonces, ahora, Dinora Arceta, tu ONG se encarga de problemas de migración. ¿Podés decirnos un poco cómo ven el panorama de la situación de los migrantes? Sabemos que es altamente complejo, es un desafío para ustedes hacer recomendaciones también, aprovechando esta oportunidad que da Naciones Unidas. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Sí, yo trabajo en la organización Instituto para las Mujeres en la Migración, en la cual nos encargamos de proveer acceso a la justicia para mujeres y niñas en situación de movilidad humana a través del acompañamiento integral y la incidencia en políticas públicas y legislación. Sí, bueno, en el marco del examen periódico universal, pues realmente, justo como lo mencionaba la colega Gloria, también vemos no un avance en las recomendaciones emitidas en el ciclo pasado, que fueron alrededor de 16 recomendaciones, sino también retrocesos en la política migratoria y de asilo que van en detrimento de la población. Sí decir que México llega a este cuarto ciclo pues siendo un país de origen, destino, tránsito y retorno de personas migrantes. En los últimos años hemos visto un aumento de las llegadas desde Centroamérica, desde el norte de Centroamérica, pero también del Cono Sur e incluso extraterritoriales, ¿no? Y en esta diversidad de flujos migratorios que van en aumento, pues vemos que la población tiene necesidades diferenciadas e incluso de protección internacional. Desafortunadamente, el abordaje que tiene el gobierno actual pues para atender a la población que llega ha sido pues pues implementar una perspectiva de seguridad nacional en la política migratoria a través de la contención con el uso de la fuerza, la intrusión de las Fuerzas Armadas en el tratamiento de las personas migrantes y también una perspectiva de criminalización. Se intenta sancionar a la migración que entra de forma irregular al país a través de la detención migratoria, que en el caso de México la detención migratoria resulta similar a una detención criminal, ¿no? En México los espacios de detención migratoria son similares o incluso peores que están en condiciones muy graves respecto a las necesidades básicas de las personas. Y pues para esto mismo lo que estamos recomendando al Estado pues es cambiar un enfoque en su política de migración. Recomendamos a los países que obliguen al Estado mexicano a dejar la intrusión de las Fuerzas Armadas en las tareas de control y verificación migratoria, pues porque debido a que no son instituciones encargadas de derechos humanos, no tienen la forma adecuada para el tratamiento de las personas migrantes que muchas veces vienen en situación de vulnerabilidad. Además, pues también instamos al Estado mexicano pues a fortalecer su sistema de asilo, porque ante el aumento de la llegada de personas que se han visto obligadas a permanecer en México porque las políticas en Estados Unidos cada vez son más restrictivas, el país sigue no incorporando una perspectiva de acogida, de integración, en la cual pues las personas se ven muy vulnerables al crimen organizado, a tener contacto con traficantes, a trasladarse por México por vías muy peligrosas y irregulares, debido a que el Estado mexicano no quiere regularizarlas y proveerles acceso a los servicios básicos, ¿no? Y además estamos hablando de una población en México
que es altamente xenófoba. Estamos hablando que un 30% de la población en México no respeta los derechos de las personas en situación de movilidad, de acuerdo a las encuestas nacionales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Entonces, pues para ello mismo también estamos recomendando al Estado pues dejar atrás estos discursos estigmatizantes y a la perspectiva de criminalización de las personas migrantes y transitar no a castigar a la migración irregular a través de la detención migratoria, sino a implementar alternativas a la detención, expandiendo las vías de migración regular, que actualmente no tenemos muchas en nuestro marco legal, y además generando alternativas basadas en la comunidad, es decir, políticas municipales, locales, que integren a la población y para que puedan ser parte de la sociedad mexicana. ¿Ha habido muertes de migrantes que han, en esos momentos de retención, ha habido represión ilegal, creo yo, por casos que han trascendido en la prensa? Sí, desde 2015 a la fecha tenemos contabilizados al menos 5 masacres de personas migrantes y en muchas de ellas no hemos tenido ni siquiera una sentencia condenatoria, ¿no? Realmente la impunidad en los crímenes cometidos contra la población migrante es muy alta, se asemeja casi al 99% de impunidad, debido a que pues es muy difícil para las personas familiares de víctimas, personas migrantes, pues seguir sus procesos de investigación, dado que muchas de ellas están en el exterior y México no ha tenido esta institucionalidad para acercar a las personas familiares pues a una justicia, ¿no? Realmente hay muchas trabas administrativas e institucionales para que pues realmente haya justicia para las personas migrantes en este país. ¿Ustedes piden alguna derogación de leyes existentes que son nocivas para la situación de los migrantes? Y además, ¿qué alternativas podría haber para cuando entran en situación irregular, que no los detengan, que no haya detención? Para terminar, digamos, ¿podés hacer una reflexión sobre esos puntos? Sí, realmente nosotras, en un inicio estamos solicitando la derogación en la ley de la Guardia Nacional de los artículos relativos a las labores de control y verificación migratoria, que en la administración pasada no había. Eso ahora está en la ley y pues por lo tanto pedimos eliminarlo, ¿no? Para que solo sean autoridades del fuero civil quienes tengan el contacto directo con las personas migrantes. Y si respecto a de qué forma atender a la migración, de qué forma gestionar la movilidad humana, pues nosotros estamos proponiendo pues que se expidan más documentos de migratorios a las personas, sobre todo haciendo un análisis diferenciado de las necesidades que tienen las personas, fortaleciendo el sistema de asilo, porque la mayoría de las personas que vienen a México, muchas vienen salieron de su país por un temor fundado, es decir, son sujetas de protección internacional y tal vez requieran la condición de refugiado. Sin embargo, en México, debido a que el sistema está muy frágil, no hay la capacidad institucional, las resoluciones de asilo y para acceso a la regularización migratoria no se hacen en tiempo y forma, se hacen con mucha discrecionalidad, arbitrariedad, dejando a las personas pues a manos del crimen organizado y con otras vulnerabilidades. Dinora Arceto, muchas gracias. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.